Aquellos que no se hayan inscrito al Congreso, nos piden los organizadores que por favor pasen por mesa de entrada para cumplimentar con este requisito. También recordamos que seguimos recibiendo ofertas para lo que va a ser la organización del próximo Congreso, el octavo Congreso. Quienes quieran postularse también pueden contactarse con los organizadores. Algunas actividades para la jornada de mañana. Al final del día, vamos a sacar la foto del Congreso en la explanada del Hotel Panoramic, que está aquí al lado del Hotel O2. También vamos a aprovechar la ocasión para recordarles que esta tarde es la última oportunidad para inscribirse a la salida del avistamiento de aves que se va a realizar mañana. Va a estar a cargo del biólogo Julián Baigorria. Y quienes desean participar tienen que anotarse en la mesa de acreditaciones. Recordarle que desde el 2021 el IMIBIO, el Instituto Misionero de Biodiversidad, lleva a cabo el proyecto de compostaje. Por eso los invitamos a colaborar con el objetivo de gestionar el 100% de los residuos orgánicos o compostables que se generen en este evento, para lo cual van a encontrar espacios destinados a la separación de los residuos que están ubicados en el ingreso a este salón. También los invitamos a pasar por el Salón Funga para lo que es la sesión de pósters. Recuerden que allí se están exponiendo trabajos vinculados también con este Congreso. Queremos agradecer la participación de todos los disertantes y además también a quienes hacen posible este congreso, entre ellos a Iguazú Jungle, a Novachem, al Duty Free Shop Puerto Iguazú, Río Uruguay, City Center Iguazú, Agua de las Misiones, Yerba Mate Anderecito, Instituto Nacional de la Yerba Mate y Cuenca del Plata. Doctor, ¿estamos en condiciones de comenzar? Sí. Para finalizar nuestro segundo día de encuentro, vamos a presentar la conferencia del cierre del día a cargo del doctor Carlos Borgui. El doctor Borgui es licenciado en Biología por la Universidad Nacional de Mar del Plata y doctor por Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente se desempeña como investigador principal del CONICET y profesor titular del manejo de fauna silvestre de la Universidad Nacional de San Juan. Su investigación está orientada a aportar información a la gestión de áreas protegidas y al desarrollo no tradicional del oeste árido argentino. Hoy nos acompaña con su disertación sobre amenazas y oportunidades para la conservación de la biodiversidad en el centro oeste argentino. Demos la bienvenida al doctor Carlos Borgi. Buenas tardes. ¿No escuchan? Ahí está, listo. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Y espero, bueno, espero que les guste mi charla, que es, ya van a ver que es muy distinta a las otras. Ya me... eh, lamentablemente, bueno, o sea, esto es el oeste central argentino en realidad, porque voy a hablar de las provincias de San Juan y Mendoza. Y bueno, en primer lugar, ¿dónde estamos? Estamos en, si podemos, a ver. ¿Qué toca, Ah, ¿hice algo mal? Sí, izquierda, derecha. Eh, ahí está, perfecto, ahí entendí. Eh, bueno, ah, no, no anda el láser, bueno. Eh, en realidad sí anda, pero bueno, no importa, no se ve en la pantalla. Eh, estamos ubicados ahí, más o menos donde está la mancha roja, es el extremo más árido de la Argentina. Eh, sin embargo, bueno. En la región tenemos todos climas áridos o semiáridos, y bueno, son todos, estamos en, en el extremo árido de Argentina, y si lo ubicamos a nivel eh, planetario, bueno, compartimos la mayoría de los climas de los desiertos más áridos del planeta. Ese, así que estamos ubicados geográficamente, climáticamente, perdón. Eh, si hacemos un zoom en estas dos provincias, vemos a nivel de corregiones, también tenemos... Una región muy diversa en ecoregiones, estamos claro, la provincia de Altos Andes, Puna, montes, Sierras y Bolsones, Monte de Llanuras y Mesetas y Chaco Seco. Hoy mostraban las fotos los conferencistas previos a mí, bueno, esto no se parece en nada, acá en la vegetación hay que buscarla. Salvo en la zona chaqueña, que es la última foto al lado, que penetra el Chaco Seco, un sector muy pequeño en el oeste de la provincia, el resto de la provincia tiene muy poca cobertura vegetal. ¿Sí? A ver, trato de hablar más, más cerca del micrófono. Dale. Listo. Por, no, por favor. Eh, bueno, eh, lo primero que voy a intentar hacer es una descripción de la biodiversidad de vertebrados de la región. Eh, incluso para, para mi sorpresa, la región tiene un número total de vertebrados muy interesante. Entre las dos provincias suman 536 especies. Esto está hecho en base a la última publicación del ¿cómo se llama? El inventario biológico, en donde participó Claudio Bertonati y todo eso. Y eh, representan un porcentaje importante de la biodiversidad presente en Argentina. Por ejemplo, con respecto a aves, me sorprendió. Tenemos un 32% de las aves presentes en Argentina, tenemos un 10% de anfibios, 21% de reptiles y 17% de mamíferos. En total, el 25% de los vertebrados de Argentina están presentes en la región. Eh... Hice una pequeña regla de tres para ver cuánto, qué, qué diversidad, qué número de especies podía esperar con respecto a la superficie que tienen en las dos provincias. Y encontramos que en anfibios estamos dos especies por encima de lo que sería esperable por la superficie. En reptiles, 55 especies por encima. En aves, 260 especies por encima. Y en mamíferos, 36 especies por encima. Realmente es. Eh, Quedé muy impresionado y, eh, y en total bueno, estamos 353 especies por encima. Realmente, yo creo que esto seguramente es un reflejo de la alta heterogeneidad climática que tenemos. Si bien casi todos los climas son áridos o semiáridos, hay, una alta, hay un, distintos climas que están presentes en la región y también distintas ecoregiones. Esto hace que sea un una, una área muy rica en especies, a pesar de que estamos en zonas áridas. Y bueno, ¿cuál es la situación de conservación de los vertebrados que tenemos presentes en la región? Tenemos también una gran cantidad de especies amenazadas en la región. En este caso, eh, haciendo una lista también, tomando como base el inventario, tenemos dos eh, especies de anfibios, 20 de reptiles, 32 eh, de aves y 17 de mamíferos en alguna categoría de, conversa, de, de amenaza. Perdón. En total, 71 especies amenazadas están presentes en, en la región. Eh, un poco para que vean de qué especies estamos hablando, digamos que no. No es, es más o menos, no, no están todas, pero están sí. unas cuantas de las especies presentes amenazadas. Eh, los datos que les di antes estaban sin tomar en cuenta eh, las especies de. Que, con datos insuficientes que muchas veces también se consideran como amenazadas, porque bueno, no, no tenemos datos más que su existencia. Si las tomamos en cuenta como, como categoría de amenaza a las especies con datos insuficientes, vemos que ese número aumenta todavía más. Y los reptiles son los que más aumentan, digamos, claramente, porque hay muchos reptiles que están descriptos en la región, solamente se conocen de, de la localidad tipo donde fueron descriptos. Eh, viendo un poco la situación de amenaza en cuanto a anfibios, tenemos dos especies en peligro y bueno y después bueno, el resto no, no amenazado, en situación desconocida, con respecto. <coughs> A lo, perdón, en anfibios. Con respecto a reptiles también tenemos dos especies en situación de amenaza. Con respecto a aves tenemos tres especies en situación de amenaza. Algunas son compartidas por ambas provincias, otras no. En situación vulnerable 18. Y con respecto a mamíferos finalmente tenemos una especie extinta que es la chinchilla. Eh, Tenía presencia y fue casada a principios del siglo pasado con files pereteros en la provincia. Eh, no se conocen poblaciones eh, actualmente, aunque sí hay algunas eh, eh, comunicaciones eh, personales de algunos pobladores que dicen que la han visto por ahí. Lo interesante del caso es que en un estudio que hicimos hace ya unos años, casi 20, en la zona del que rodea el Parque Nacional San Guillermo, eh, los pobladores viejos todos la recordaban, la conocían a la especie, eran capaces de identificarlo en fotos. Los jóvenes no, claramente. Eh, con, bueno, una especie en peligro crítico de mamífero, dos especies amenazadas y bueno, después algunas especies vulnerables. Ahí tenemos el gato andino, y aunque está registrado por datos de ADN en, en el Parque Nacional San Guillermo, por más que no se ha vuelto a ver, pero después hay otras localidades donde algunos guardaparques fundamentalmente provinciales, o en el caso del Parque Nacional El Leoncito por ejemplo, hay astrónomos, o sea, hay un observatorio, el observatorio de El Casleo, y ellos, eh, los, los astrónomos aseguran haberlo visto muy cerca del observatorio, una no vuelta por ahí. Eh, bueno, eh, todas estas especies que tenemos en la región bueno, están amenazadas y sufren, eh, tienen grandes presiones de amenaza. Un poco empezando por la caza furtiva. La caza furtiva a nivel internacional, por más que ahora están de moda muchos otros eh, amenazas para la fauna silvestre. Eh, Actualmente el cambio climático y todo eso, pero se sigue considerando como el factor de amenaza más importante de todos los vertebrados. Y en el caso de la provincia, en el caso de la región, acá en primer lugar lo que tenemos es, en un mapita eh, grafiqué no todas las potenciales amenazas que sufre la biodiversidad, pero sí las que tuve acceso a datos y un poco para mostrar cómo es el mapa de las, de las distintas amenazas que sube, sufre la biodiversidad en la región. Acá lo podemos ver un poquito más en detalle. Todo eso que está así en color, medio violeta, creo yo. A veces, cuando digo los colores, la gente no coincide conmigo en el color, pero no importa, yo creo que es violeta. Eh, y medio rojizo, son todos focos de incendios, ¿sí? Que, que tenemos en la región. Lo que está rodeado por verde son los oasis, o sea, toda la, la agricultura, tanto de Mendoza como de San Juan depende de estos oasis, Va, la ciudad depende de justamente, está incluida en los oasis y todos son sistemas bajo riego artificial. En la provincia no habría posibilidad, ninguna de las provincias habría posibilidad de ningún cultivo si no es bajo sistemas de riego. Eh, bueno, entonces vamos a hablar eh, sobre la casa furtiva. En este caso no tenemos datos sobre la provincia de Mendoza, pero sí sobre la provincia de San Juan. Hace poquito publicamos un trabajo como un estudiante, en donde se hizo un trabajo a partir de, la, a partir de las actas de decomisos provinciales que, que, que realizan los inspectores de fauna en la provincia. Se. Y bueno, con eso generamos este mapa, que son los sitios en donde, son áreas kernel, en donde graficamos los sitios de mayor número de decomiso eh, de fauna silvestre. Eh, en este caso también hicimos, contabilizamos cuántos animales fueron eh, decomisados y bueno, a lo largo de estos, de 2015 al 2019, de estos cinco años, Decomisos van bueno, en total 1.794 individuos. No, perdón, 1.794 aves, en total 1954. Como ven claramente, las aves dominan los decomisos. Ya vamos a ver que. Eh, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que todas las publicaciones dicen, internacionales, dicen que. Las confiscaciones reflejan en realidad una pequeña parte de lo que se utiliza. No, no es que con esto pretendemos describir, pero sí seguramente nos permiten tener una visión clara de todo el espectro de especies que son utilizadas en la provincia y que son eh, tanto derivadas para distintas actividades, ya vamos a ver. O sea que en, en este marco, eh, lo que estamos viendo aquí es ya eh, en, en aquel gráfico tenemos... Lo mismo en áreas kernel eh, hicimos una, un mapa con las áreas donde más se decomisaron ¿no? que nos permite ver, perdón, las áreas donde más se decomisaron aves y en este caso son mamíferos. Como ven las, a, las aves dominan claramente los decomisos y por otro lado casi todos lo... rompí algo. <laughs> sí, bueno, perdón. Sí. Eh... Casi todos están muy cerca de las principales áreas urbanas de San Juan, ¿sí? Acá tenemos el puntito rojo que está arriba, es la ciudad de Hachal, que es la segunda ciudad en importancia de San Juan, y al, al sur tenemos el puntito rojo que está al sur, está muy cerca de la ciudad de San Juan, y el gran San Juan en realidad, porque son unos cuantos municipios que están juntos, y después más al sur estamos... En lo que sería el área de eh, ¿no? Guanacache, que es una, un sitio Ramsar. Era un humedal, yo digo, me encantaría que siguiera siendo, pero bueno, justamente ya vamos a hablar de eso en profundidad. Eh, en el caso de los mamíferos, en general, eh, la mayor parte de los decomisos de mamíferos están dominados por dos especies, que son Guanaco y Mara, y en esos casos están en las áreas donde son más abundantes esas especies y donde son cazadas. En eh, este caso, bueno, tomé dos especies de aves como para ejemplificar, a ver un poco dónde son eh, decomisadas más por, los, por, los, eh, por la provincia, por los guardaparques provinciales. Y en este caso, Guanacos y Maras, justamente, son las dos. Dos hábitats por acá. Muchas veces, mucho no se ve el color, pero también hay puntos al noroeste, cerca de la cordillera, que también es una zona donde se cazan. Bueno, con respecto al número de animales decomisados por taxa vemos que los reptiles realmente están eh, yo creo subrepresentados y ahí yo creo que es un problema tanto cultural como capacidad de detección porque si uno recorre la, eh, las casas de San Juan uno va a ver que la tortuga terrestre es un animal que está muy presente en las casas como mascota y también eh, otro indicador que no tiene que es un animal muy utilizado que es eh, el faunístico, el parque faunístico, que es un lugar que es un zoológico que se transformó en un centro de recuperación a donde van ahora todos los decomisos y se rehabilitan parte de los animales que pueden rehabilitarse para ser liberados. Eh, llegan muchas donaciones de tortugas cuando se ve que la gente le regala al niño tortugas cuando son chiquitos, cuando los chicos crecen no saben qué hacer y agarran que las la donamos al parque faunístico y que ellos arreglen con ese animal. Entonces llegan muchísimas al parque faunístico. Por lo tanto, yo creo que ahí estamos eh, totalmente subevaluando la presencia, el uso de los reptiles. Y yo creo justamente porque culturalmente la gente denuncia si ve un animal en jaula. Eh, o veo un animal cazado, pero creo que es más difícil detectar de repente una tortuga y por eso no, no aparece casi en los decomisos. De todas maneras, este reptil que estaba en el acta era una cascabel, no era una tortuga. Eh, ahí está. Bueno, ahí está. Y bueno, y con respecto a los porcentajes, acá vemos porcentajes número de aves, en, en, como el número de especies y el número de individuos, dominan claramente las aves, somos mamíferos y reptiles. ¿Para qué, ¿Cuáles son los usos que le da la gente a la fauna? Eh, como ven, y claramente asociado con que las aves, el número de especies y el número de individuos dominan, el uso principal es el mascotismo casi el 100% de las aves después, indudablemente el otro son animales que fueron cazados con otros usos, por ejemplo el caso de suri o de Niandú, Rey Americana, para, para consumo o uso de plumas, pero generalmente la mayoría son para, para mascotismo. Luego tenemos un uso menor para carne, que seguramente está dado por Guanaco y Mara, y después plumas, artesanías, animales que son muertos simplemente porque la gente le tiene miedo y entonces directamente los mata cuando los ve cuero casa deportiva o fibra en la fibra también los camélidos tanto guanacos como vicuñas son los principales bueno en este caso acabemos lo que se puede ver en San Juan este es un procedimiento que hizo la provincia Ahí tenemos sur y tenemos suris decomisados muertos y aquella es una foto que conseguí a partir de un guía de casa ya muy viejo que ya no salía en donde vemos en la cordillera del sur de Mendoza, como cazaban guanacos y los secaban para hacer charque. O sea, todo lo que vemos ahí son cueros, o mejor dicho, son la carcasa de los guanacos que eran colgados para secarse para hacer charque. Eh, como les decía, en Mendoza no tenemos este tipo de datos, pero claramente estas fotos de decomisos en la provincia de Mendoza, nos dicen que seguramente el proceso, perdón, seguramente la situación es muy parecida. Eh, con respecto a aves también, esto es un decomiso de aves en San Juan, que es un decomiso de aves en Mendoza, seguramente también eh, el problema sigue siendo el mismo con respecto a mamíferos, aves de caza y, y aves que se utilizan para mascotismo. Bueno. Eh, otro de las uh, grandes amenazas que, que existen para la biodiversidad en la región son los incendios. Muchas veces yo veo que en las noticias aparecen siempre los incendios en la zona Entre Ríos, los incendios en... Y realmente es una zona que, como vamos a ver, tiene muchos incendios y son graves. Sacan algunas fotos tomadas de las noticias de los incendios. En este caso un detalle de, con número de hectáreas que calculamos en el grupo, ¿no? una zona de, en la zona de San Juan los incendios son más que todo en las sierras eh, de Valle Fértil, que son unas sierras que están justamente al... Ahí, bueno, ahí donde está el mapitas, es, es el oeste de la provincia, es la zona de Chaco, y ahí vemos como en estas sierras, bueno, de cuatro, en el 11 del el 19 del 11 teníamos 4.063 hectáreas quemadas y bueno y eso se fue a 9.000 hectáreas el 26 en seis días a nivel o sea estos son los focos de incendio puestos en el mapa entre 1997 y 2021 vemos la situación en San Juan y en Mendoza claramente en Mendoza son un problema todavía más grave que en San Juan y en este caso, el número total de, o sea, el promedio anual de hectáreas incendiadas y el número total en ambas provincias, Mendoza realmente es la provincia que tiene más problemas con los incendios. Estamos hablando de 3.400.000 hectáreas incendiadas en estos años. Eh, a nivel provincial, tenemos, bueno, eh, estos son focos, no son hectáreas, ¿no? En este caso, en estos focos, si bien en San Juan tenemos 10.000 focos, muchos más que en Mendoza, eh, el número de hectáreas que se incendian es menor. Intencionales, como ven, le, en las dos provincias la mayoría son intencionales. En el caso de San Juan la segunda causa es negligencia y en el caso de Mendoza la segunda causa son incendios naturales. Eh, bueno, entonces acá, para, una de las cosas que me llamó la atención, yo quería, eh, o sea, luego de ver de nuevo los focos de incendios detectados en ambas provincias, ¿qué pasa? ¿Qué estudios tenemos para realmente saber qué está ocurriendo con estos incendios en, la, en esta región? No sabemos nada. Yo encontré estos cuatro trabajos, no digo que son solo los únicos, pero no encontré más trabajos sobre. La fauna, ¿sí? Hay algunos trabajos más sobre flora, pero bueno, no los incluía aquí. Pero en realidad son cuatro trabajos y no son muy nuevos. Como vemos, el más nuevo tiene más de 20 años. Eh, eso es todo lo que sabemos del impacto del fuego en la fauna silvestre. Mm. Sobre las causas, bueno, es probable que. Yo en su momento, hace muchos años, quise hacer un trabajo con un incendio muy grande que hubo en Mendoza. Se habían quemado más de un millón de hectáreas en un solo incendio. Pero en realidad el problema es que uno debería salir al principio. Conseguir fondos es muy, muy difícil, a nadie le preocupa. Y entre que uno escribe el proyecto, sale una convocatoria, todo eso, ya como que lo agarra muy retrasado. Entonces hacer un, un estudio de incendios es muy grave. En este caso era... ¿Por qué existen estos cuatro trabajos? Los cuatro trabajos fueron realizados en el mismo lugar, en la reserva de Ñacuñán, que es una reserva que depende del Yadisa, que es una unidad de CONICET, y la gente tenía muestreos a largo plazo en esa área, en esa área protegida. Por eso pudieron seguir los efectos de este incendio, pero no, no existen datos en otro lado. Y bueno. Pasemos a ver. otro impacto, otra fuente de amenazas para la biodiversidad de los vertebrados son las rutas. Eh, ¿Qué producen las rutas? Fragmentación, pérdida de degradación del hábitat, efectos sobre el comportamiento que hemos estudiado. Bueno, acá un poco un gráfico de las rutas de ambas provincias. Como podemos ver, ocupan, a mí me sorprendió, ocupan mucha más superficie de lo que yo esperaba. En este caso, alrededor de la ruta, le hicimos un buffer de un kilómetro, un kilómetro hacia cada lado. Eh, es, una, es un buffer muy conservador. Hay publicaciones que hablan que tiene un efecto hasta cuatro kilómetros de la ruta sobre los vertebrados. En este caso, tomemos uno como para ser conservadores. Y con ese kilómetro calculamos la superficie impactada. Bueno, la, la, la longitud de la red vial en San Juan son 8.000 kilómetros, en Mendoza 18.000. La superficie afectada, tenemos 18.000 kilómetros cuadrados afectados directamente por la ruta más este buffer de un kilómetro a cada lado, que en San Juan representa el 21% de la superficie de la provincia, y en Mendoza tenemos 46.000 kilómetros cuadrados que representan el 31% de la provincia. Así que simplemente con esa perturbación hemos perdido el 30% de la superficie de la región. Otro de los factores que, que generan las rutas es el atropello. En este caso, bueno, no, no hace falta ser muy específico, pero sí tenemos en el caso solamente datos para San Juan, de esto, y para el parque provincial Ischibolasto. En este caso tenemos una estimación de 0,7 animales atropellados por día, lo cual implica unos 232 animales atropellados al año y. Quizás lo más preocupante son las especies. Si bien la especie más atropellada es la liebre europea, la segunda especie más atropellada es la mara, que justamente es un mamífero amenazado. Son 66 maras por año. Bueno, ¿qué otro efecto producen las rutas? También están produciendo efectos sobre el comportamiento de los mamíferos. En este caso también son datos que tomamos en el Parque Provincial Ichigualasto, que es uno de los sitios que llevamos más tiempo estudiando, llevamos más de 20 años estudiando eh, el Parque Provincial Ichigualasto. Y con respecto, por ejemplo, al comportamiento de Forrajeo, se han medido distintas intensidades de flujo de vehículos eh, sobre el comportamiento de Forrajeo y vemos que uh, Realmente el comportamiento de forrajeo, el tiempo que le dedican los animales a forrajear disminuye a medida que aumenta el flujo de vehículos, lo que va a tener un impacto directo sobre el fitness del individuo. En este caso, estamos hablando de un circuito turístico que existe, 40 kilómetros de circuito turístico dentro del Parque Provincial Ischihualasto. Eh, ahí, bueno, ahí creo que no se ve mucho, pero hay un grupo de guanacos mirando todos fijamente a los vehículos que están circulando, no están haciendo otra cosa. Normalmente, situación natural, tenés un guanaco mirando, vigilando, y todo el resto de los animales comiendo, que es el relincho, en este caso no es el típico. En este caso, eh, bueno... Eh, lo que estamos comparando es el compartimiento de vigilancia, también en situaciones de con presencia de turistas y, y sin presencia de turística, turistas en situaciones de distinto circulación vehicular y también vemos una situación muy parecida. ¿Mm? Tenemos que eh, hay un efecto sobre aumenta con presencia de turistas circulando el tiempo que dedican a vigilar, el tiempo que dedican a vigilar es tiempo que no le dedican a otra actividad. Eh, también en el grupo se estudió el efecto sobre los patrones de actividad de, la, de en Guanacos que están cerca y lejos de eh, o en este caso, perdón, cerca de rutas no pavimentadas y cerca de rutas pavimentadas. Como vemos, los Guanacos que están cerca de las rutas pavimentadas, eh, que son aquellos eh, cambian su ritmo de actividad, de un, de un ritmo de actividad unimodal, con el centro de la actividad, son, son diurnos los guanacones, con, con el centro de la actividad, con la mayor actividad, perdón, al mediodía, pasan a un tipo de actividad bimodal, donde evitan, justamente, se desplazan hacia la costa, o hacia el bien temprano por la mañana y hacia la tarde, o sea, tenemos cambios así. En comportamiento de forrajeo, comportamiento de vigilancia y cambio también en los ritmos de actividad. Eh, bueno, entonces, aquí justamente eso es lo que decía. Entonces, es otra de las amenazas que tenemos. La minería. La minería, bueno, acá tenemos los puntitos rojos, no sé si se ven mucho, pero digamos que claramente la actividad minera es más importante en la provincia de San Juan que en la provincia de Mendoza, donde vemos solamente tres puntos. Casi toda la actividad minera acá, bueno, cabe aclarar que está graficada la minería metalífera. Luego están otro tipo de minerías que son extractivas, este desde ripio, cuarzo, que, o, otros tipos de minerías que también algunos tipos de mármoles que se extraen, etcétera, que no, no están en esta publicación, van en, este, en estos mapas. Eh, bueno, aquí vemos el impacto de las minas localmente. Eh, pero no tengo, o sea, no, 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 no tengo, una de las cosas que no está graficada, no tengo datos porque no están, eh, no tengo dónde sacarlos, pero sí tiene una importancia, es, eh, muy, yo creo que genera mucho impacto, es las rutas que generan las minas para la exploración, que son más o menos parecidas a las, no me sale la palabra, bueno, no importa, eh, la industria petrolera. Eh, que genera las... Eh, se me fue la palabra, yo me voy a acordar. Cuando hacen la exploración eh, con, la, con la sísmica. ¿sí? Entonces, ahí también generan una buena cantidad de impacto. Bueno, la industria petrolera no está presente en la provincia de San Juan, sí está presente en la provincia de Mendoza. Y ahí tenemos un mapa de las zonas más impactadas por la, por la industria petrolera de Mendoza. Y ahí un poco, ¿cómo podemos ver los pozos de Google Earth? En, en el sur de mendoza ¿sí? bueno y finalmente eh, la agricultura y el desarrollo urbano eh, está todo unificado porque está todo unificado bajo el término de oasis que es lo que podemos ver con las imágenes satelitales principalmente que son cultivos todas situaciones son zonas muy verdes que bueno que se destacan de la del resto de la provincia porque son todas bajo riego ¿Mm? Ahí tenemos los oasis en la provincia de San Juan, los oasis en la provincia de Mendoza y qué superficie Puka ocupan. Eh, ahí tenemos, bueno, eh, en este caso, ah, no podré, bueno, pues son 3.400 kilómetros cuadrados en el caso de San Juan y 11.000 kilómetros cuadrados en el caso de Mendoza. Eh, ¿Cuál es el problema de los oasis? Lo que no tenemos en ninguna de las provincias es una legislación que garantice un caudal mínimo ecológico. Entonces, eso es un problema grave, porque tenemos una legislación que, no, que protege los glaciares, pero en realidad los glaciares, si no, son, si no nos preocupan como fuentes de agua, yo no entiendo muy bien para qué los queremos proteger. Y no está protegida el agua, está protegida solo el agua porque está congelada. Y ahí eh, tenemos un problema. El agua, bueno, ustedes todos sabrán por los diarios eh, los juicios que tiene la provincia de La Pampa contra justamente San Juan y Mendoza, porque no pasa el agua. Todo se indica y todo se utiliza en estos oasis. Ahí queda todo el agua, no solamente no pasa el agua para. Bueno, a eso, este, es un, este gráfico empieza en 1909 y termina en 2021. Eh, ahí está graficado el derrame del río San Juan. Pero el derrame del río San Juan o de los ríos de la región está muy estudiado como un estimador indirecto de las precipitaciones. Entonces claramente podemos ver cuál es la tendencia de las precipitaciones en la región. O sea, si bien es variable, es negativa, cada vez llueve menos, o cada vez nieva menos, cada vez hay menos disponibilidad de agua. Desde hace 100 años, no es algo reciente. Es algo que la tendencia viene claramente de forma negativa desde hace 100 años. En este caso es una proyección al 2100 de justamente de los distintos ríos del derrame de los distintos ríos de la región, desde el Atuel, que está en el sur de Mendoza, hasta el río Hachel, que está al norte de San Juan. Todos los ríos, las proyecciones para el futuro siguen igual, la misma tendencia negativa, cada vez menos agua disponible. La biodiversidad, por más que son animales que han nacido en el desierto y están adaptados al desierto, no pueden vivir sin agua. Eh, los guanacos, hace un, unos cuantos años, se consideraba que podían vivir sin agua porque habían estudiado guanacos de zonas mucho más húmedas. Pero nosotros cuando estudiamos los guanacos de San Juan encontramos que los guanacos van a tomar agua. Si no toman agua, no están. Lo mismo pasa con las maras, lo mismo pasa con las aves. O sea, pueden vivir con menos agua que animales que no están en lugares áridos, pero necesitan tomar agua libre. No pueden vivir. Los roedores sí pueden vivir con agua preformada que obtienen de la vegetación y con agua metabólica, pero los, los mamíferos grandes no y las aves tampoco. Eh, bueno, en el marco de esta tendencia. En este caso lo que hicimos es tomar, seleccioné así al azar eh, distintas vegas del norte de San Juan y, y bueno, si tenemos estas tendencias negativas con respecto a la disponibilidad de agua que cada vez es menor, las precipitaciones, ¿qué pasa con las vegas? Están decreciendo porque encima hace, hace dos años estuvimos trabajando a cuatro mil y pico de metros en la cordillera al norte de la reserva Provincial de San Guillermo, y veíamos que había vegas que se estaban secando. Y eh, estos son solo 20 años de datos, son de imágenes satelital, satelitales, y vemos que la tendencia es levemente, pero también negativa. Las vegas se están eh, achicando, cada vez tienen menos depuridad. Por supuesto, son datos solo de cuatro vegas, habría que validarlos con muchos más, pero son significativos. Entonces, ¿en qué se usa el agua? Estos datos que les estoy mostrando vienen del Ministerio de Minería. Podemos pensar que son tendencias y que tienden a minimizar el uso del agua en la industria minera. De todas maneras, el uso agrícola ellos asumen que es casi un 92%, el hidroenergético, bueno, un 5%, abastecimiento poblacional 2,8%, minero 0,96%, y bueno, los otros son mínimos. De todas maneras, por más que sean tal vez ciertos, medio tendenciosos, especialistas del INTA, especialistas del Instituto Nacional del Agua, eh, hablan de otros datos, pero que no, no llegan a ser demasiado uh, diferentes. Hablan de un uso agrícola de un 80%, de un uso industrial de un 5%, y de un uso para consumo humano del 15%. De ese 5% de uso industrial, más o menos se estima que un 2-2,5% podría llegar a ser el uso minero. Eh, sigue siendo el problema más importante eh, el uso agrícola. Eh, el uso eh, para abastecimiento humano sigue siendo bastante despreciable. Eh, y bueno, ahí en el uso agrícola hay varios problemas a solucionar, no son fáciles. Porque primero, bueno, es, es dinero, o sea, el 50% del agua que se usa... Para riego, por ejemplo, se pierden los canales. Así que ahí ya tenemos, si se si usara un sistema eh, eficiente de distribución, se gastaría la mitad, en un montón. Y luego está el riego, todavía en la región se utiliza eh, bueno, riego amanto, gracias. Y... En realidad, transformar todo lo que es riego a manto en riego por goteo es caro, pero no es el único problema. Es caro. Las empresas grandes lo pueden hacer, pero ¿por qué? Porque pagan guardias armados para que cuiden los campos. Los pequeños productores, cuando lo hacen a la semana, ya le robaron todo: las bombas, las válvulas, absolutamente todo. Así que te puede hacerlo una vez, no, no lo pueden hacer más. Ah, es un problema social que hay que solucionar, además de la reconversión tecnológica. Por eso es un problema bastante complicado a solucionar. Bueno, y ahora vamos a ver como ejemplo la, el humedal de Guanacache, que es, una, es un sitio Ramsar, está justamente al sur de San Juan. En realidad aquí tiene el mapa que incluye exclusivamente la provincia de San Juan, pero incluye también la provincia de Mendoza y la provincia de San Luis, que es la provincia limítrofe. Ahí lo que vemos es un índice verde, simplemente donde, vemos, donde tenemos más cobertura vegetal y menos cobertura vegetal. Y bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido justamente en este humedal? Esta es una pintura, no, te, no, no he conseguido fotos en ningún lado de, de cómo era el humedal, pero sí en 1933. Roy Matons, que es, hay que conocer en la familia Roy, era el padre de Virgilio Roy, de Fidel Roy, y el abuelo de los actuales Roy, que son investigadores de CONICET, era pintor y pintó esta escena eh, en las lagunas de Guanacacho, un pescador regresando eh, de su tarea de pesca. Y eh, Rusconi, otro naturalista de la época, decía que entre 50 y 40 kilos más o menos cada pescador traía de pescado en el año 1957. De ese paisaje hemos pasado a aquel. Eso es lo que queda prácticamente del humedal, más algunos. Ha habido algunos proyectos de restauración del humedal, pero se han puesto diques y se hace un un pequeño, una lagunita pequeñita a, alrededor del dique, bueno. Esa es la situación del uso del agua en San Juan, porque hay que de alguna manera revertir. A ver, no quiero, y bueno, claramente hay una competencia de dos estilos de vida, ¿no es cierto?, de los oasis, que es donde se, se hacen los diques, ahora está construcción un dique más en San Juan, eh, en realidad no pueden hacer más diques porque no alcanza el río. O sea, hay un dique tras otro encadenado hasta la naciente del río San Juan. Ya no hay, no hay espacio posible de hacer más diques. Y bueno, todo ese agua se usa para eso, para mantener los oasis. En Mendoza la situación es similar. Ahora, en este marco, ¿cuáles son las oportunidades para la conservación? Tampoco no quiero que se vayan con ganas de suicidarse. <laughs> Creo que de todas maneras hay cosas positivas. Ambas provincias tienen áreas protegidas de importancia. Eh, y bueno, tenemos no solamente áreas protegidas de importancia de distintas jurisdicciones, nacionales, provinciales o privadas. También tenemos, en este caso, bueno, acá quería ver, también a nivel de estudios, tenemos una, una biodiversidad muy mal estudiada. Eh, en este caso usamos los datos de aves, usamos una búsqueda bibliográfica absolutamente todos los trabajos que se publicaron sobre San Juan, y los ploteamos en el mapa de San Juan. Como pueden ver, parece que todos los biólogos o naturalistas les gustan los mismos lugares. Entonces están todos en Valle Fértil, que es la zona chaqueña, como pueden ver ahí al, al oeste de la provincia, eh, la, el parque nacional y la reserva provincial de San Guillermo. Lo, lo que es eh, Guanacache, al sur de la provincia, algunos puntitos acá al oeste, y nada más. Del resto de la provincia no sabemos nada. No tengo los datos para Mendoza, pero sospecho que deben ser muy parecidos. ¿Qué es lo bueno? La, las provin ambas provincias tienen todavía, todavía poblaciones muy importantes de especies amenazadas. Yo a mis alumnos les sentía, todos los. Los sanjuaninos, con los que tengo más trato que los mendocinos, les intento eh, hacer entender que mucha fauna silvestre que ellos ven cotidianamente en las provincias, ya en otras provincias casi no está. Por ejemplo, en el caso de los suris, se estima que quedan dos, dos mil individuos en libertad, de los cuales estimamos que mil están en San Juan. Uno va a lugares donde los ve siempre. Vas a San Guillermo, los ves siempre. Vas a Don Carmelo, los ves casi siempre. Vas a el Leoncito, los ves casi siempre. No es una especie que se vea normalmente fuera de la provincia. Con respecto a los guanacos, lo mismo. La, a Esos puntitos que están ahí son guanacos. Eh, se estima que quedan 30.000 guanacos al norte del de río Colorado. Eh, de esos 30.000 guanacos también... Sí, de esos 30.000, eh, 10.000 se estima que están en San Juan también. La reserva de un carmelo es la zona con más eh, densidad de guanacos de la región. Eh, los cóndores también, la población de cóndores es importantísima. Tenemos registros de 62 cóndores comiendo en la misma carroña. En Patagonia tienen 10, 12, 15, son muy poquitos. O sea, realmente tenemos poblaciones muy importantes de cóndores. Eh, ahí tenemos la Mara también, a poblaciones muy importantes de cóndores. No sabemos, por ejemplo, si la habituación, porque en ese caso, como vemos ahí a la derecha abajo, una mara muy cerca del estacionamiento del Parque Provincial Ichigualasto. Eh, sabemos que el turismo tiene un efecto sobre la mara, desplaza, la, eh, es desplazado, pero no sabemos tampoco eh, que si hay habituación, si eso tiene un costo. No sabemos cómo reaccionan las distintas especies. Tenemos datos en realidad de Guanaco y de Mara y de las otras especies, no, nos falta mucha información todavía. O sea, y en este caso estamos hablando de un parque provincial donde tenemos 100.000 visitantes por año. El otro protegido importante de la región, que es el Parque Nacional Aconcagua, prácticamente no tiene ningún estudio del impacto del turismo. O sea, el turismo yo creo que es una alternativa buenísima al desarrollo. Pero el turismo también tiene impacto y hay que estudiarlo. Tenemos que saber cuál es el impacto de ese turismo. Eh, bueno, acá otras especies de las, que están amenazadas y las cuales hay poblaciones importantes. En Mendoza hay poblaciones importantes de Cardenal Amarillo. Eh, ese es un lagarto eh, cola de pichi que es endémico de la reserva de Don Carmelo el águila coronada es una especie que aparece con mucha frecuencia tanto en San Juan como en Mendoza en San Juan hay, hay muchos datos de electrocuciones hay que ver intentar solucionar ese problema justamente de águila coronada Pero uno de los mamíferos menos conocidos el huroncito patagónico también hay zonas donde aparece con mucha frecuencia así que hay muchas cosas positivas y cosas para hacer y acá yo voy a apelar al uso de la tecnología. Creo que para un biólogo esta época es realmente interesantísima para un biólogo joven. Tiene toda una cantidad de herramientas tecnológicas que le permiten estudiar y responder preguntas que nosotros no las tuvimos. Las trampas cámara, por ejemplo, es una herramienta infernal para responder preguntas, para detectar especies que no, que no son fácilmente visibles, que no, son, eh, que no entran en trampas. Aparte, eso es un método barato. Por ejemplo, gato Montés, yo nunca me encontré un gato Montés, hace 20 años que voy a, 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 Ñaga, a Chihualasto, perdón, por ejemplo, aparece en las trampas cámaras, en 20 años no vi ninguno. Eh, lo mismo, esta, esa foto no es de es de la finca de Esquenazi. Eh, de, esa es de la ciénaga, de la finca de la ciénaga, aparece. O sea, son muchas cosas importantes que aparecen. Bueno, las aves, para estudiar actividades de roedores, en este caso es un. O sea, eh, son tecnologías que hay que aprovecharlas. Y aparte, actualmente están en permanente cambio. Justamente hace un ratito he charlado con alguien que me preguntaba qué estábamos haciendo, porque. O sea, te, estamos desarrollando equipo material, equipo electrónico para trabajar, pero por ejemplo, esa trampa que está puesta ahí está colocada con una batería de 6 voltios de gel. Las baterías de 6 voltios pesan un montón, eh, son altamente contaminantes, ya no tenemos ese tipo de tecnología. Ahora todas las trampas con las que estamos trabajando las hemos cambiado a paneles solares y a baterías de litio. Una batería de litio, me pesar casi medio kilo, pesa 40 gramos y con el panel solar nos, no, nos olvidamos y no tenemos que preocuparnos por cargarla nunca más. Hasta que se abote la batería de litio, que tenemos baterías de litio compradas hace 4 o 5 años y todavía están perfectas, funcionan sin problema. Las baterías de gel nos duraban 3 meses, 2 meses, 6 meses, no más. Bueno, y acá, bueno, por otro lado, también en Don Carmelo, una sola vez se me quedó de lejos un puma. Ahí tenemos dos fotos de puma en Don Carmelo. Podemos estudiar interacciones entre especies. Ese es un perro, justamente que se acerca, o sea, se comporta también como carroniero, compitiendo con los, con los cóndores en zonas donde están cerca los pueblos. En este caso, un zorro colorado que le está comiendo la comida del puma. Eh, ah, bueno, ahí, ahí podemos ver ya va Cámaras con paneles solares, esos paneles solares eh, son chinos, pero bueno, ahora ya los hacemos en San Juan. No, el panel, lo compramos en San Juan, pero toda electrónica y le incorporamos la batería de litio en San Juan. Ahí tenemos, bueno, se ve muy poquito, ahí hay una de las, estas son las nuevas cámaras que les hemos incorporado paneles solares. Esos fue uno de los primeros collares GPS que se desarrollaron en nuestro grupo. Ahí tenemos un collar de los nuevos puesto en la cabra. Para probarlos, aparte la, nos interesa también la ganadería porque es uno de los factores que interactúan con la fauna silvestre. Entonces dijimos, bueno, vamos a probar cómo funcionan los collares que generamos. Y bueno, hemos generado 45 collares para estudiar el movimiento del ganado, vacuno caprino y lo están usando también en Tierra del Fuego para estudiar el movimiento del ganado vino. Eh, en este caso, bueno, los usamos para estudiar la interacción de la fauna en las aguadas, justamente porque, bueno, las aguadas son, o sospechamos que son sitios de alto, ¿cómo De alta interacción entre distintas especies, probablemente competencia por aguadas en, en el extremo de la temporada seca. Así que tenemos... Un montón de trampas cámara puestas en aguadas. Y bueno, eh, aquí vamos a hablar de Chihuahua como modelo, en el sentido, porque ¿no? con nuestro trabajo solo, no, o sea, hacemos algo, pero no hacemos mucho. Aquí tenemos que lograr que a lo que nosotros nos entusiasma la biodiversidad, la sociedad se lo propio y cuando llegamos a, hace 20 años a trabajar al Parque Provincial de Chihuahua, el Parque Provincial de Chihuahua, Lasto, el Provincial de Chihuahua fue creado como parque paleontológico. Hace 20 años a nadie le importaba absolutamente nada la fauna silvestre. Lo único que le importaba son los dinosaurios, que son más grandes. Entonces a los chicos se, les hablas de dinosaurios y se ponen locos. Entonces lo único que existía para los gestores y para los investigadores y para todo el mundo eran los dinosaurios, nada más en Chihuahua. Lasto. ¿Qué pasó a lo largo de estos 20 años? Entonces, nace como un parque paleontológico, nosotros en el 2005 nos incorporamos oficialmente al Museo de Ciencias Naturales que depende de la universidad, el museo tenía un centro de interpretación en el parque donde exclusivamente la muestra la paleontología, no existía otra cosa, y bueno, eh, ¿qué se logró? Actualmente, el Centro de Interpretación Actual, el Museo Actual, o sea, pasó por dos etapas. En la primera etapa de cambio, de tener cero presencia del aspecto biológico, pasamos a tener tres paneles en la muestra. Ya fue un cambio importante, más o menos diez años después. Actualmente, la superficie que ocupa biología tiene la misma superficie que la área paleontología. O sea que claramente la percepción cambió, logramos cambiar una tradición de un parque que fue creado exclusivamente para paleontología. Simultáneamente, el parque no tenía cuerpo de guardaparques, solo guías turísticos. Actualmente creó el cuerpo de guardaparques y creó el área de ecología dentro del parque. ¿Eh? Está bien, son 20 años, pero hay cambios, creo que se puede transformar la sociedad. Eh, por ejemplo, en 2017 no hay muchos programas de control de especies plaga en plantas, eh, no hay menos en un área protegida. El cero, comenzó el programa de control de plagas, bueno, a cargo de Estela y no a cargo mío, pero prácticamente se erradicó el cardo ruso del parque. Actualmente la erradicación ya no está en la órbita de los investigadores, sino en la órbita del cuerpo de guardaparques que está trabajando en la provincia, que son los que monitorean actualmente y terminan de controlar el caldo ruso. Eh, bueno, como les decía, los guardaparques se crean en 2021. Eh, el área de conservación este año es, es de, en el, 2000, el, el 2021 también. Se publica, hasta ahora las publicaciones de divulgación del parque eran exclusivamente paleontológicas. Se publica el primer libro sobre la biodiversidad del parque provincial, incluyendo flora y fauna. Ay, no puede ser la foto, bueno, no importa. Eh, este año, hace poquito, comenzó la primera campaña para evitar la prevención de atropellos dentro del parque. Eh, porque hay una ruta, la 150, pasa por dentro del parque. Entonces, bueno, estas por ahora se generaron estas calcomanías que se reparten en los visitantes, cuando antes, en realidad, hace 20 años, los guías de. Eh, los mismos guías eran cazadores. Y actualmente se preocupan porque no se atropelle la flora silvestre. Todos estos cambios son lentos, pero digamos que demuestran. Que eh, se pueden hacer y que realmente el esfuerzo merece la pena. Eh, otras cosas que hacemos desde el grupo, por ejemplo, se generan agendas para repartir entre los pobladores de los pueblos de alrededor. En esas agendas se incorpora información biológica. Muchas veces ellos preguntan bien a contar cosas que ver en el campo en este caso trabajando con los chicos en talleres para identificar fauna, porque una de las cosas que habíamos detectado con otro proyecto, por ejemplo, es que los chicos del campo eh, casi no conocían la fauna silvestre. Uno dice, los chicos que están en los puestos en el medio de la nada deben interactuar con fauna silvestre. Uno le preguntaba por especies silvestres y te decían el león, el elefante, el eh, canguro, cualquier especie, pero no, no las reconocían localmente. Actualmente, con todos los proyectos de investigación, las reconocen. De, perdón, de extensión, las reconocen, participan. Eh, en estas agendas, por ejemplo, les ponemos información, les encantan las fotos de las cámaras trampas porque ven animales que normalmente a veces incluso a ellos les resulta difícil de ver. Acá se han organizado visitas con, con proyectos de bosque nativo, son dibujos de ellos, ya empiezan a aparecer dibujos de la fauna local. Se organizó un taller para que puedan generar, eh, en este caso, bueno, no son vertebrados, pero son eh, para generar cactus a partir de semillas que puedan vender. Pintaron, esta es la escuela, el frente de la escuela, pintaron un póster con, por supuesto, dinosaurios, pero también incluyendo fauna silvestre. Es interesante, acá voy a volver, y eh, cómo le llaman en el pueblo el algarrobo. El algarrobo, bueno, cumple muchas funciones ecológicas, es una especie clave en la región. Pero lo interesante es que la gente le llama el árbol, como que es fundamental en su economía. Eh, bueno, en este caso, eh, simplemente sacamos una foto a un auto que se había detenido al ingreso del parque para, para ver guanacos que estaban cruzando la ruta, lo que nos muestra, bueno, que eh, primero la biofilia que existe, la gente sí está interesada en en esos animales, pero por otro lado también el riesgo de atropellos. Entonces, bueno, ahora estamos trabajando no solamente para tener eh, los autodesivos para que peguen el auto, sino para ver cómo podemos evitar de alguna forma que eh, sean atropellados. Bueno, ¿qué otras cosas hacemos? Un convenio para darles un curso a la gente de la Policía Ecológica de la provincia que realmente está interesada. Eh, la idea también es sacar un libro para las fuerzas de seguridad para que sean... Con las actas determinamos que hay muchas especies que están mal determinadas cuando hacen los decomisos. Entonces sacan un libro para que puedan identificarlas bien. Y la idea también es: hay muchos animales que se mueven en el traslado, desde que los decomisan hasta que los llevan, pero por mal manejo. Entonces, la idea también es dar cursos para que los manejen bien, para disminuir el estrés entre que los decomisan y los llevan a, un, a, a estos centros de rehabilitación, que en el caso de San Juan es. Eh, es el parque faunístico porque ese estrés muchas veces le produce la muerte a los animales decomisados. O sea que hay muchísimas cosas para hacer. Y bueno, aquí indudablemente todas las instituciones que han colaborado con nosotros en estos años y aquí la lista de toda la gente. Digamos, esto por supuesto no lo hice yo solo, estos son todos becayos, investigadores, chicos que han hecho la tesina con nosotros, o bueno, eh, Estela Yanoni que ya fue. Los dos fuimos a San Juan cuando no había ningún biólogo investigador de coliseos en la universidad, etcétera. Bueno, un poco. esto son es, es el resumen de todos estos años de trabajo ahí. Bueno, no los molesto más y espero que no se hayan aburrido demasiado. Preguntas. Carlos, muchas gracias por la, todo la, el cuento, digamos, que no, no, nos hace dar ganas de ir a San Juan a, a ver los cambios. Yo hace mucho que no voy. Pero no, yo quería que ampliaras un poquito, me interesó mucho esa cantidad de agua que usan en agricultura. Eh, si nos podés contar qué tipo de agricultura se hace, si es eh, extensiva, si es intensiva. Eh, digo pensando en posibilidades de manejo para básicamente eso no, es toda agricultura intensiva digamos, si se hace todo o sea, lo que no es bajo riego no existe pero lamentablemente es la o sea, hay varios aspectos un poco el aspecto cultural, digamos que no la gente de campo incluso o sea, esto ya no fuera del dato académico, sino en los grupos que uno conoce a veces el hijo del dueño del campo es agrónomo y no lo puede convencer al padre que cambie los métodos y que deje de regar a manto. Entonces hay, pues es bastante complejo el cambio de, del uso del agua, porque incluye también, o sea, además del social, además, de todo eso, además del dinero, incluye un cambio cultural que todavía no se ha dado. Digamos, yo creo que todavía... A pesar que bueno este año el último año ha sido el año más seco del siglo en San Juan, eh, pero no la gente todavía sigue considerando el agua como un recurso ilimitado. Por más que, o sea, no es capaz de asociar que, por ejemplo, las lagunas de Guanacache y la población esa que vive ahora sin casi acceso al agua es causa por el agua que indican río arriba. Y usa todo el oasis, digamos. Esa asociación todavía no se ha hecho, es muy difícil de lograr. Pero ya te digo, incluye muchos aspectos y el agua es intensivo y lamentablemente, salvo las empresas grandes que invierten y ya te digo, pagan guardias para controlar los robos, los chicos todos rían a manto. Vides. Eh, fundamentalmente, lo, y después, bueno, están la, las hortalizas, las huertas que rodean un poco el cinturón, que son las que urbanas, que son las que abadecen, abastecen de hortalizas al resto. Y después, bueno, tener eh, más al centro de la provincia melón, o sea, zapallo, pistacho. Actualmente se está plantando mucho pistacho, todavía no, no están empezando a a cosechar casi todo el pistacho, porque tarda 10 años, pero se está aplastando mucho. Y después lo que es los oasis más cordilleranos, calengasta por ejemplo, se plantan muchas, tanto hortalizas como cebolla, y después se plantan muchas semillas para exportación. Son valles que están bastante aislados, entonces se utiliza mucho para plantar semillas. Otra pregunta. Me generó mucha curiosidad la foto de los armadillos. Eh, quería saber en qué los usan, por, por lo que se veía en la foto estaban todos muertos. Sí, 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 no, no es para comer. O sea, es para... para los, los cazan mucho, digamos que eh, esas fotos eran de Mendoza, pero en San Juan también, en el sur de San Juan, los cazan mucho, son muy casados para usarlos para comer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué opinás del conflicto que hay actualmente con la Pampa, con el tema de la cuenca de la Atuel? Eh, a ver, yo creo que indudablemente tiene toda la razón la Pampa de quejarse. Pero no solo la Pampa, como le decía, toda la gente que vive, vive aguas abajo de los oasis, en tanto en Mendoza como en San Juan, está sufriendo las mismas consecuencias de que el agua la indican agua arriba y la utilizan para regar los oasis productivos de San Juan y Mendoza, y digamos que no, no, no pasa para abajo, los ríos están secos. Entonces, digamos que claramente ese uso del agua vas arriba produce, y bueno, no hay eh, ninguna legislación, yo decía... No hay legislación que garantice un curso ecológico, pero indudablemente el caso de la Pampa es más grave, digamos, ¿no? porque estamos hablando de que no llegó el agua a la población humana que está en la otra provincia. no. Pero yo creo que es lógico el reclamo. Bueno, creo que la, la Corte Suprema de Justicia le dio la razón a la Pampa, ahora creo que no se cumple. ¿no? ¿Alguna más? Si no, agradecemos. Muy buena. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Carlos Borgui. También saludamos y agradecemos a Juan Diego Baldo, que es el vicepresidente, que ha estado colaborando con nosotros en esta etapa de la charla. Recordarles, por favor, que quienes no se han inscrito todavía al Congreso eh, lo hagan en este, en este instante allí en la mesa de ingreso. Y a propósito de actividades, les comento que mañana vamos a sacarnos una foto, la foto del Congreso va a ser en la explanada del Hotel Panoramic, aquí al lado del O2. También aprovechamos para recordarles que esta es la en esta tarde es la última oportunidad que tienen quienes quieran participar de una salida de avistamiento de aves que va a estar a cargo del biólogo. Juliana Baigorria, y quienes deseen participar también pueden anotarse allí en la mesa de acreditaciones, en la mesa de entrada. Y además que colaboren con nosotros en el compostaje del 100% de los residuos orgánicos, este, precisamente utilizando los elementos que se han ubicado allí a la salida para poder este, hacer esa tarea. Y mañana la actividad comienza a las 9 de la mañana, ¿sí? Así que les deseamos que tengan una. Un final muy bueno de esta jornada que todavía resta. Que descansen y mañana a las nueve nos reencontramos para continuar con este encuentro, con este congreso. Muy amables. Cerramos así entonces la segunda jornada de este séptimo Congreso Nacional de Biodiversidad 2023.